Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Qué hacemos acá, weón? Yo no sé dónde estamos, qué pasó con el estudio, en República. ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta? ¿Quién es este caballero? Que cada vez que yo... Nico, ¿quién es este caballero? No sé quién es. Desde el infierno mismo, yo estaba en el Averno. En el Averno llamado Retiro. ¿Y sabes lo que yo aprendí en el Averno? Nada. Que hay que ser educado siempre y agradecido. Y yo estoy agradecido con mi amigo Fernando. Va a dar la oración. Que es más que mi amigo. Es más que mi amigo, es no, mi hermano. Somos amigos nomás. Y esta persona, que aparte me niega cada vez que puede, me echaba mucho de menos. Y como me echaba de menos, yo dije, tengo que volver, tengo que saber volver. ¿Y dónde estamos? En la región de la quinta región, valga la redundancia, en la quinta vergara. Por si no les queda claro, estamos en la quinta región de la región de la quinta región de la quinta región. La quinta, y exactamente quinta. Estamos en el Hotel Marina del Mar. Best Western Marina del Rey, weón. Marina una del Rey. Una semana ensayando. Dios y mío. Salió mal, weón. Horrendo. Qué terrible. Estamos justo aquí en la esquina de Ecuador con no sé qué. Aquí. ¿Y cuál está calle? ¿Aquí tú eres de acá, pues? Sí, de Quilpué, pero ya digamos cerquita, que cerquita. Estamos aquí en pleno centro de Viña, weón. Unas cuadritas. Calle Viena. Viena con Ecuador. O sea, justo en la esquina ahí está el Best Western Marina del Rey, el hotel que nos ha facilitado su terraza para hacer este programa, por supuesto dedicado al Festival de Viña, y a eso nos vamos a abocar. Pero el día de hoy tenemos a una invitada. Tenemos varios invitados. Pero está aquí con nosotros Cherry Pink. ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Bienvenida! Artista nacional, cosplayer, ilustradora, fanática de ¿cómo se llama la que fuimos a ver la otra vez? Nanakitade. Soldadora al arco. Le sacó la cresta aquí a todos los buenos que están. No, muy buena persona que se presenta en nuestro primer capítulo. Bienvenida a este Medio en Broma en el festival. Es la primera vez que soy invitada a tu programa. O sea, y que puedo venir. Perdón, porque... es mi programa. Oh, ¿no era tuyo? Soy, no, ¿me mentiste? Si yo soy un agregado acá. Sí. Pero estoy muy feliz de estar aquí. Qué bueno, y más aquí en la quinta región porque Santiago hace calor. Oye, sí está. De hecho, estoy con polerón. Tú también, estamos todos con polerón. A mí me encanta este ambiente, que no haga frío. El Nico es joven. Que no haga calor. Mira, ahí voy yo. Afuera. El multiverso se expandió. El multiverso está expandiendo. Hoy día vamos a hablar un poquito de los que se presentan en este primer bloque, porque nosotros no nos quedamos fuera de la controversia. Trajimos la controversia al Medio en Broma, Medio en Serio, con nuestro segundo bloque, que después lo van a ver, con el invitado internacional que va a venir de la competencia internacional, Jonathan Chávez de Panamá, que se presenta en la competencia folclórica, pero hay una un asuntito ahí que lo vamos a comentar en el segundo bloque para que te quedes con nosotros. Oye, Cherry, cuéntame, ¿qué esperáis hoy del primer día? Hoy día se presenta Alejandro Sanz, él abre, Alison Mandel va a estar en el humor y Manuel Turizo va a cerrar. ¿Tienes alguno de estos artistas que sea tu favorito? Cuéntame un poco. Bueno, Alejandro Sanz, la de la música va a ser el aseo, ¿o no? Sí, pues, la playlist de SOA. Claro, la playlist va a ser. ¿Sabían que a Alejandro Sanz le gusta Hatsune Miku? No, eso yo no lo sabía. Lo siguen en Twitter. Oh. Yo la verdad que no sé si creerle a este tipo, pero bueno. Los datos curiosos. El beneficio de la duda. ¿Sabían que Alejandro Sanz? Ya continúa. Bueno, la artista que sí quiero ver genuinamente es Alison Mandel. Me gusta el tema de los comediantes en Viña. ¿Te gusta la comedia? Sí. ¿Qué piensas tú? ¿Que le va a ir bien? ¿Qué crees tú? Yo creo que le va a ir bien, si la sigo desde el Club de la Comedia. Es buena comediante. Sí. ¿No dijiste eso ayer? Oh. Yo no me acuerdo qué dije ayer. Ay, sí. Vamos a dejar ahí, ¿no? Porque yo llegué, les voy a contar que nosotros ayer partimos en las transmisiones acá en este lindo hotel y recorrimos todo Loncura Quintero, pero recorrimos todo Viña del Mar. Estuvimos en un viaje de casi 14 horas. Un viaje, de verdad, yo estaba asustado. Cherry, ¿cómo llegaste al mundo, al mundillo del ¿Cómo cosplay? ¿Cómo llegaste al mundo? ¿Cómo llegué al mundo? Bueno, todos ¿por sabemos. Cesárea o parto normal? Un día a ver, mi mamá, conocí a mi papá. Así. Ah, muy bien. ¿Yo cómo llegué al mundo cosplay? Sí, qué buena pregunta. Buena pregunta. Ah, el LOL, el maldito League of Legends. Empecé haciendo ¿cómo cosplay se juega del esa LOL. Cuestión? Yo nunca... Es que yo pero estoy cualquier manco puede jugarlo igual, Es que yo estoy acostumbrado a jugar Mario Bros. El Teto. Mario Kart. Mario Peña. Mario Mesa. Mario Mesa.
Ya, pero deja que conteste la pregunta, ¿no? Pues, weón. O sea, recortando, porque ya se me estaba olvidando, porque igual yo como cosplayer me tomé un hiatus muy grande y yo recién ahora estoy volviendo de a poquitito. Qué bueno. Pero me tomé un hiatus porque lo necesitaba. Gente que hace cosplay lo va a entender así como sí. Es necesario a veces un hiatus de varios años por cosas que pasan en el mundillo. ¡Cagüinero! A ti te digo. Cosplay es tóxico. Es que en todos lados. Pero principalmente más que cosplayer, yo me considero música. Más que eso. Pero es un complemento que igual, por el estilo de música que yo compongo, complementa muy bien el tema del cosplay. De todas maneras, yo empecé con mi primer cosplay que me invitaron a un grupo de aquí en el Fanvilla, de hecho, ya, ese antiguo mira. Evento, acá en Viña, con un grupo de Getalia. Yo era Taiwán. Y ahí fue el primer cosplay que hice y después hice uno de Tayuya de Naruto. Y ya después me lancé con todo con los cosplays de LOL. Y ahí empecé como cosplayer. Getalia, po. Me acuerdo de Getalia desde cuándo, hace como 10 años atrás. Nah, yo diría, ¿no? Sí, de muchos años atrás. Era un anime, para la gente que no conoce este anime, era un anime de países. Que cada protagonista representaba un país. ¿Adivina quién representaba a Chile? Luis Jara. Salía en el anime. En el capítulo 14. Fallecido en el minuto 2. Oye, Cherry, y bueno, nos decías que querías ver a Alison Mander, que te gustaba mucho la comedia. Pero, ¿Manuel Turizo lo ubicas? ¿Te gusta ese tipo de música? No sé quién es. Oh. Y eso que soy música. Pero es que yo soy japonés, yo me voy para el lado japonés. No tiene su estilo. Entonces no me he fijado mucho. Es que en este momento, acá. Yo voy a hacerle una denuncia acá. Esta es mi cámara. En este momento, es yo estoy sentado en esta mesa con dos personas que no saben quién es Manuel Turizo. Y eso yo lo encuentro inaceptable. Pínchame mi cámara. Debo decir, con el dedo, con el mismo dedo que ocupamos anoche. Señor Manuel Turizo, usted está avisado. Señor Manuel Turizo, solo le puedo decir que no conozco nada de su música. Me dijiste que era colombiano. ¿Hasta cuándo? No, yo no conozco. No sé nada del artista. No te lo voy a negar. Porque a mí me gusta el Arkenciel, me gusta Gak. Y me gustan muchas otras cosas que no puedo decir a esta hora de la tarde. Por favor, estamos en horario de menores. Hay una bochi presente. Ah, sí, además no podemos. Ella tiene 14 años, es una adolescente, ¿cómo la vamos? Tiene 14 años, empezó hace 15 en el cosplay. Lo que pasa es que se quedó pegada en el tiempo. Pues. Ya. Y el ambiente ya. Sabemos que el ambiente tiene tintes lindos, tintes más o menos, tintes malos. Pero, ¿y cómo volviste? ¿Qué te indicó a volver a hacer cosplay? A retomar el cosplay como tal. Sí. La música, vuelvo a lo mismo, la música. Por el tema del estilo musical que yo hago. Mi mayor meta es ser una del... esto es hablar así de egocentrismo, pero vamos, me gustaría ser la compositora musical de Kawaii Metal en Chile. Bueno. Me gustaría llegar a hacer eso. Que digan Kawaii Metal Chile, piensen Cherry Pink. Todavía no, estoy recién empezando, pero me gustaría llegar a tener ese título. ¿Cómo se llama ese barbón que vino a Chile? ¿Lady Bear? Yo te hago del barbón. ¿Qué más chileno? Con guatón barbón. Con un completo moreno, atravesado. Con un completo atravesado cantando. Está bien, sí. Mira el medio concepto. Estamos en conversaciones. ¿Existe una escena de kawaii metal en Chile? Yo conozco un grupo chileno de kawaii metal. Que son las Metal Pause, no sé si las ubica. Sí. A ellas las conozco, las fui a ver una vez a un show, en un espacio que cerraron por estafadores, pero aquí las fui a ver. Pero no conozco más allá. Ya, de lo que yo he investigado, efectivamente Metal Pause actualmente es como la banda chilena de kawaii metal. Empezaron hace muy poquito, hace 2 años. Poco, sí. Eso es poco, 2 años es muy poquito. Pero son los primeros que empezaron. Por lo que tengo entendido, pero es que hay un tema, porque no sé si ustedes conocen a Kitsune Metaru, porque sí. Ellos también tenían entendido de que también eran kawaii metal, pero su estilo lo encuentro más G-Rock. Ay, estoy como, no lo entiendo muy bien, pero igual los dejaría dentro de la categoría. Eso sería como lo que tenemos de kawaii metal actualmente, pero somos muy poquitos y es un nicho demasiado pequeño que está recién empezando. Me gusta estos asuntos de estas nuevas tendencias musicales porque... No todo tiene que ver con la cumbia, no todo tiene que ver con el folclore, todo tiene que ver con Manuel Turizo. Hay nuevas cosas que están llegando a este país, pues, que está bien. Pues.
Estoy hablando en serio, Fernando. Señora, ¿usted ubica a Manuel Turizo? La señora acaba de escribir. Cantó dos canciones. Vamos para la playa, es la canción que sea. Manuel Turizo. ¿Dónde Manuel Turizo? Voy a llegar a investigar quién es Manuel Turizo. Tiene que investigar, Manuel Turizo. Tiene bonitas canciones. ¿Cómo cuáles? Tiene canciones tales como El Beso. No sé. El Beso. Si las escucho, sí las escuchen canto. El Beso. Pero no... De hecho, yo lo confundí al principio con Sebastián Yatra, que otro... ¡Ya! Ese me suena de nombre, Sebastián Yatra. Es que lo confundí a uno, pero yo, después ya... El nombre me da unas ganas de pegarle un combo. ¿A quién? A Sebastián Yatra. ¿Y por qué? Porque, ¿cómo te llamás Yatra? Yatra, Sebastián... Yatra. Sebastián Yatra... voy a confundirlo, Sebastián. Quizás, pero por no es que... Contini. El que tiene una canción como... ¿Que un ukelele o no? Quizás lo confundo. No, pero el guatón con ese ukelele yapu. Soy yo. ¡No! Ese es Yapu, ¿no? No, no sé, ya, no sé, me suena mucho el nombre de Sebastián Yatra. Es el, ¿te acordás de una vez? Una vez, en un cumpleaños, yo me quedé dormido y mis amigos de la época llevaron un ukelele, invitaron la polera, me sacaron una foto, hicieron una portada de disco y lo regalaron en la feria de Quilicura. Éxito total en Quilicura. Y me transformé en el guatón hawaiano de Quilicura. Ahora. Oye, justo ahora están pasando todas las micros, parece, por acá. Pasaron los sapos. Pasaron todo. Están todos, pero no se escucha. Acaba de pasar el presidente Gabriel Boric igual. Que haga algo. Sí. No hizo nada. Está allá pin bombi. Oye. Oye, a todo esto yo quiero decir algo. Venía por camino hacia acá. Y fue impresionante pasar por todo el sector que está, que se incendió, bueno. ¿Te pasó eso que quedaste? Yo estaba acostumbrado. Ustedes saben que a mí me encanta Viña Valparaíso, que fue Villa Alemana. Tengo mucha gente que quiero, que le tengo en mi corazón. Y ver todo ese espacio ahí totalmente destruido, pero mal. Y le mandamos un abrazo enorme a los que están reconstruyendo sus vidas y están tratando de pararse. Este tema no va de la mano con el ánimo, también va de la mano con que los privados, públicos, se pongan inmediatamente el bolsillo y pongan las lucas para que las cosas sucedan. Tú vivías cerca del incendio, ¿no? ¿Yo? ¿Sí? Mis padres, sí. De hecho, es que cuando pasó el incendio yo estaba en Santiago y estaba muy preocupada porque mis padres tenían poca comunicación, no les llegaba la señal. Sí. Y recién a las 3 de la mañana se pudieron comunicar conmigo para decirme que estaban bien, pero yo hoy ese día la pasé esa horrible. Estaba ahí, pero... No, porque no sabía nada de ellos. Y el tema es, más allá de la preocupación, es la incertidumbre. Yo estaba en el sur de Chile y yo decía, ¿cómo? Porque estamos acostumbrados a que haya incendios aquí en la Quintana. Pero ¿cómo llegó a esa magnitud de incendio? Y después al otro día, porque esta magnitud de incendio continuó hasta el día siguiente. Y duró casi una semana. Amigo, pero a mí me llegó en Facebook una... José Sangüesa está bien en los incendios. ¿Y por qué si tú estabas allá? Porque tengo ganas de figurar, porque me gusta figurar. ¿Por qué todo tiene que tratarse de ti? Yo quiero figurar también. A ver, yo lo digo aquí, me encanta figurar. No, sí sabemos, lo tenemos claro. Pero, oye, pero tus papás entonces están bien, ¿no? Están bien, sí. Problema. Lo que pasa es que estaba muy preocupada porque, como ustedes saben, se quema la Quinta Región todos los años. Sí. Hubo un año en donde nos hicieron evacuar. Entonces estaba muy preocupado de que, bueno, de que volvieran a evacuarlo, porque estaban al lado de poblaciones que sí evacuaron. Entonces era como, ya si estaban evacuando población aledaña, ¿cuánto quedaba para claro, que evacuaran momento, ellos también? Sí. Y no sabía, estaba con la incertidumbre, entonces, no, sí, la pasé súper mal. De hecho, comentando otra cosa ñoña, yo ese fin de semana era el Anime Expo. Yo iba a ir a Anime Expo, sí, a tocar afuera de Anime Expo como la Gochi. ¿Ya? Tenía mi parlantita, iba a hacerme unas moneditas. Mira. Y todo ese plan funó por lo que pasó, no dormí, la preocupación. Y yo dije, no voy a ir a Anime Expo, no importa, porque de verdad no dormí, no descansé. Primero familia, después sí. Cualquier otra cosa. Sí, así que en otra ocasión espero tocar afuera de un eventito y me vayan a tirar unas moneditas. Ven a tocar a nuestro próximo evento. ¿Sí? Mayo, es la fecha. Mayo, lo digo acá, exclusiva. Medio en broma, medio en seria. Mayo es la fecha. O abril, no sé, una vez. Vamos a ver qué resulta. No, yo creo que mayo. Mayo, porque mayo, yo digo que me mayo. Me gusta más mayo que abril. En mayo tenemos, está la Super Japan en mayo, está el... Ah, no, entonces en mayo no. Está el evento de Pokémon, Nico, y está el cumpleaños del Nico. ¡El cumpleaños del Nico! De Anima Comunicaciones.
Si el cumpleaños del Nico es... Vamos a ir a celebrar nosotros al, el cumpleaños de Nico, vamos a ir a grabar a, al regional de Pokémon. Ahí, yo para mí, espacio Nico, riesgo, ¿cierto? Yo Nicolás es lo más importante que tiene Inergy. Lo más, más importante que yo. Yo lo digo aquí abiertamente. No es que esté enamorado de Nicolás. Pues yo estoy enamorado de una pura persona que estoy mirando. Que no me es correspondido. Este amor no me es correspondido. ¿Te ha pasado alguna vez tener un amor no correspondido? Pero la pregunta. No sé. Es que no se me ocurre. ¿Qué le hice yo? Me pongo mochi. Pero esto de los amores no correspondidos, ¿hoy en día se da? ¿O es más sencillo llegar a tener un amor? Es que y ¿saben qué es lo que he notado? Esta juventud de hoy en día. Estos cabros que cuando dicen el amor, es que sí, porque están con esa cuestión del poliamor, entonces como, ah, pero es que somos relación abierta. No lo entiendo, yo estoy vieja, ¿no? Me encanta esa cosa del poliamor, porque eso es fanático de Bollywood. Sí, se juntan a hablar de Bollywood. Sí, po. No, de, no, el poliamor me gusta harto. Porque imagina, tenía una relación de tres y tenés que pagar el arriendo. Claro, pues si lo pensáis. Comprar mercadería en tres. A ver, ese, tú todo lo transformas a dinero, amigo, no puede ser. Yo soy interesado. Hay cosas más importantes que el dinero en la vida. Me encanta la plata. No, si a todos nos gusta tener plata, pero... Claro, está enamorado de la plata. Claro. Es que yo la vez que me enamoré... Aquí vamos de nuevo. La vez que me enamoré, andaba comprando muebles. La última vez que tuvimos esta conversación, yo tuve 4 meses con depresión. ¿Esto es real? Lo tuve que ir a bañar un día. No, esto es totalmente cierto. Yo estaba en mi cama y este me vio hoy, sé que una semana ahí, mi pelo era, porque yo tenía el pelo más largo. Tuvimos que sacarlo con una espátula de la cama. ¿Cachai? Cuando los perros, los poodles que encuentran en la calle están llenos de, así. ¿Lo estropajo? Sí, así. Era no, cuando yo me enamoré, compré muebles, compré ropa, corrí. ¿Y qué recibí después de eso? Un desconocimiento. No puede ser. Y cuando llegue el amor verdadero, que en algún momento va a llegar, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a comportar si he perdido la esperanza en el amor? Psicóloga Bochi, ¿me puede decir qué puedo hacer yo para volver a enamorarme? Tú que estás enamorada. Porque tú estás enamorada. ¿No? No. ¡No sé! ¡Me bugueo! Oh, ¡puta la weá! La pusimos en aprieto, weón. ¡Uy, la caí! Yo por eso nunca pregunto esas weas. ¿Sabes de qué me acordé cuando De Paul, Rodrigo De Paul, un jugador de fútbol básquet. De la selección argentina, ¿sí? Estaba saliendo con Tini, con Martina Stössel, que era Violeta, para los que más han cachado. Entonces a él le preguntan, oye, ¿tú estás enamorado? Sí, se tatuó de hecho Tini aquí. Y ella como que nunca dijo que estaba enamorada ni nada, era como ahí nomás. Entonces eso me... Pero él se tatuó a la semana. Sí, pues. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿Qué piensas tú de tatuarse el nombre o el apodo, en este caso, de una pareja? ¿Crees que están tan seguros? Porque ¿usted tiene el nombre de su pareja tatuado? No. Ah. Pero de alguien que admire mucho. No sé qué decir a eso. Pero, a ver. Es que como... ¿Dónde está tatuado? Partamos por ahí. No, sí. Pero no se los quiero mostrar, pero... En una nalga. Lo tengo aquí. En la muñeca. Sí. Era un guitarrista que yo admiraba mucho. Me tatué un guitarrista que yo admiraba mucho. Lo conocí, obviamente. Quería ser como él, me daba consejos y todo. Lo funaron. Pero pasó a... Se fue un X. Lo funaron. Pero, por ejemplo, el José también tiene acá en este brazo, acá, sí. Sebastián Piñera, y acá el Lago Ranco. Yo no entiendo ese... Y lo junto cada vez que puedo. No, sí. Yo lo que... Lo que trato de decir con esto es que el legado... No se tatúen los nombres de la persona. Sí, eso. Pero si yo me enamorara mucho de alguien, yo no me tatuaría precisamente a alguien. Yo lo que haría es un busto. Un busto afuera de mi casa de la persona para ver. Le voy a hacer una animita. Bueno, una animita. Una animita como Helga. Como Helga Pataki. No, pero estar enamorado es muy complicado. Yo por eso estoy enamorado de las comunicaciones. De ganar plata. Las comunicaciones me dan un amor recíproco. Sí. Pero el día que me enamore, yo le pido por favor a la persona que me enamore, no me haga más sufrir, porque yo no quiero sufrir más, porque a mí me duele. Yo lo que quiero es vivir un amor bonito. Decir, oye, vamos a comer al McDonald's,
oye, ¿quieres salir a este lado? Vamos al lago Barranco. Vamos en avión. No, a pata no. Ay, así bien. No, yo no me subo ni cagando un helicóptero. Yo nunca me he subido a nada que vuele. Y en Fantasylandia tampoco, ¿no? Una vez me subí a Fantasylandia y estuvieron tratando de sacarme con tecle 3 horas y media. ¿Qué podemos hacer? Dejémoslo acá. El stream fall me dijeron, no, lo puede ser el nuevo oso Willy de Fantasylandia. El nuevo oso Willy. Se consiguió trabajo. Completamente mágico en Energy. Oye, yo lo que quería decirte, aparte yo admiro mucho tu pega y siempre muy buena persona, ¿cómo hacemos que más gente conozca tu trabajo? Porque tú no solamente te dedicas a hacer cosplay, también te dedicas a hacer música, también te dedicas a hacer gameplay en tu Twitch, tienes un TikTok. ¿Cómo motivamos a la gente que nos está viendo que siga tu trabajo? Ah, mis cuentas, ya. Sí, déjalo nomás. Ya. Bueno, principalmente está complicado, pero me gustaría mucho tener hartos seguidores en YouTube, así que por favor, les pido que me sigan en mi canal de YouTube, Cherry Pink Music, por favor, en eso. Ahí subo covers, música en general. El otro es TikTok, que es como la herramienta en la que ahora quiero trabajar harto, porque eso no es lo que yo no conté. Estoy trabajando en otra cosa, nada que ver, pero es para fines musicales. Y ahora voy a tener tiempo para dedicarme a las redes y el TikTok es lo que más quiero ahora subir. En ese TikTok se llama cherrypink.ugu. ¿Eso? Sí. El Twitch también, que hago gameplay, hablo. Xcherrypink. Y bueno, el Instagram, que es... tengo como cherrypink.ugu, igual que en el TikTok. Esas son mis redes sociales. Oye, están preguntando acá en YouTube. Si tú eres el representante de Camerún en la competencia internacional. Yo canto en la competencia folclórica mi nueva canción, Uga Uga Gaga, que se presenta en la competencia folclórica. Acá no estamos discriminando a ningún país para que alguien nos venga a funar. Y si nos vienen a funar, están preguntando a la gente. Viva Uganda, Uganda forever. Ah, pero Wakanda. Wakanda. ¿Tú eres el representante de Wakanda acá en el festival? Sí, yo soy el representante de Wakanda. Mira, el festival cómo ha crecido, invita más imagínate, gente. Imagínate. Está Robert Downey Jr. de jurado. Yo soy el Black Panther de la... ¡Ah! ¡Oh! ¡Está Black al Panther, lado mío! Está pegado Black Panther, ¿eh? No. Black Panther con corticoides. Con depresión. Oye... Blackwater más que Black Panther. Let's think I... A ver, espera, ¿de cuánto llamo de programa? ¿Ya se quiere ir esto? Si el Nico es el que invita, pues no andáis acá. Tienes toda la razón, tengo que ir acá. ¿Viste? Oye, aparte de estar acá en el Festival de Viña, ¿qué te gustaría que hicieran de nuevo eventos en el anfiteatro, en la Quinta Vergara, como se hacía en antaño? Porque había otro ambiente en esa época, ¿no? Era, no sé, yo lo recuerdo con mucho cariño en ese ambiente cuando se hacían eventos en la Quinta Vergara. Bueno, respecto a eso, sí, me encantaría que volviera la esencia que era Fan Viña, porque actualmente hay eventos que están haciendo en la Quinta Vergara, pero no lo hacen en la Concha, que es donde lo hacían. ¿Cómo, antes? ¿Cómo? En la que vos le dices la gente. La Concha Acústica, ordinario. Claro, están buenos los eventos acá. Vamos. No. Bueno, me gustaría que volvieran a ser como era tal cual Fan Viña, no solamente usar el espacio, porque ahora usan el espacio del museo, por ya. Ahí, y no usan como la... ¿Cómo se llama? La Concha Musical. La concha Acústica. Claro, sí. Y de hecho, uno de mis grandes metas y sueños es tocar ahí, porque yo había quedado para... Quería tocar en Fan Viña arriba ahí, pero justo pasó de que no se realizaron mal los Fan Viña. Yo recuerdo un Fan Viña que fui que un día se estaba prendiendo el... Sí, se estaba quemando. Yo decía, oye, tan bueno el evento que estaba... Estaba prendido el evento. Estaba no, on fire. No, y se controló el incendio, pero fue bastante anecdótico. Yo lo recuerdo, tú no sé si fuiste algún día Fan Viña. La verdad que yo... ¿Tú eres no, otaku? Porque yo no soy otaku. Así que no me mezclo con los otakus tampoco. ¿No engañas acá? ¿Mientes? No, nunca fui a un evento fuera de Santiago, la verdad que no. Eran muy buenos.
No, me imagino. Sí, una vez es que era gratis, eso también aparte, era lo atractivo. Es que lo que pasa es que nosotros, ¿te acuerdas que nosotros estábamos con la radio, que no voy a decir nombre en ese entonces? Por favor. Ah, ya. Hicimos una... Y nosotros teníamos amplificación, y nosotros teníamos prendido más el lugar que la entrada, más que el evento mismo, porque, tú sabes, pues me puse ilegales. Sandy Papo, Proyecto 1. Puse pura música, nada que ver con lo otro. Y el otaku le gusta la cumbia. Oye, Sandy Papo, ahora que tú, los dos murieron. Sí, fallecieron. Cuático esa hueá. Uno murió en un accidente de tránsito, y el otro murió en un ataque al corazón. Y que eran jóvenes. Eran muy jóvenes. Esto nos pasará a nosotros. En algún momento, claramente. No, yo no me quiero morir como Sandy Papo. Yo me quiero morir viejito. Como Alessandri, tú me dijiste hace un ratito que... Spectrum Channel. Oye, el asunto es que... el tema está en que... ¿Será que te da miedo morirte? ¿Te da miedo la muerte? No lo he pensado. Es que siempre pienso en mi yo viejita. Pero bueno, ¿por qué lo va a pensar? Cada vez está más cerca ese día, bro. Pero es que si cada una vez que uno celebra el cumpleaños, estás celebrando un día menos de tu vida. Un año. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Un año menos de vida. Llevo 4 años cumpliendo 39, así que no. Yo con mis 24 años. Chao. Yo. 24 del segundo tiempo, sí. Oye, delante alguien me dijeron, usted tenés cara de pesado, me dijo. Sí, pero la verdad, pues. Yo tengo. Cherry, que me llevas conociendo harto tiempo. Yo tengo cara de pesado. No tengo cara de guatón, ¿no? ¿Cara de hueón? No, de guatón. Ah. También. Ay, es que yo te conocí simpático, entonces como que siempre te voy a ver simpático. Me rompieron el corazón, po, weón. Puta, pero no, voy a descargar el corazón. Me rompieron el corazón. Como me rompieron el corazón, ¿qué querés que haga? Que esté feliz todo el día. Sí, pues, amigo. Salir adelante, po. Yo hago el llamado a que alguien quiera estar conmigo. Me invita a comer al McDonald's. Bueno, yo, es la única condición. O un completo, por ejemplo. Como pueden ver, su estándar es muy bajo. Aunque lo inviten al McDonald's. McDonald's es una conversación chida. Como por ejemplo, oye, ¿viste el último anime? Como yo no veo animes nuevos. De hecho, él no sabía quién era la Bochi. No cachaba quién era la Bochi. ¿Quién es la Bochi? Ah, cuando dije, voy de la Bochi. Y me dice, ¿quién es la Bochi? Empecé a buscar Lazy Town. Monas de pelo rosado, así sí, al azar. Sí. Pinkie Pie. Yo es que yo veo puro anime viejo. Entonces, me quedé pegado en los 8. Hablando de eso, yo el otro día voy a agradecer a Mr. Noodles y a Cinemark Chile, que fui a la van premier de Kimetsu no Yaiba. A mí en retiro me invitaron a... Fui a la van premier, nos dieron cabrita, agüita sin gas para mí, que no tomo bebidas. Había harto influencer, harta gente conocida. ¿Y vos que ahora soy influencer? Algunos me saludan, así que ya me siento ahí un escalón, unos 10 escalones más abajo. Y muy buena la animación en pantalla grande, weón. Otra cosa, la animación de Kimetsu es genial. Y el capítulo, porque en el fondo es el último capítulo de la temporada 3 y el primero de la cuarta, eso es la película. Muy bueno, yo me cagué la risa. Muy chistoso. No pasa absolutamente nada, pero muy chistoso. Porque es el primer capítulo nomás, pues no le pidamos nada. Pero oye, vayan a verlo. ¿Te parece que nos vayamos a las menciones? Preguntémosle a la invitada. ¿Le parece que nos vayamos a una pausa? Pero no, pausa. Menciones comerciales. Para que esté atento a los QR. Ahí voy. Sintelco Comunicaciones. Sintelco.cl, donde encuentras la barra. Aquí está saliendo abajito el QR. ¿Quieres ver televisión en todos lados? Contrata Siltelco Comunicaciones, el mejor precio del país y a un clic de distancia. Ve la tele donde tú quieras en siltelco.com. El mejor precio del mercado, el mejor precio del país. Arkham Comics y Figuras o Mangas y Figuras. Esta la digo yo. Arkham Comics y Manga. Locales 50A, 51A, edificio Dos Caracoles. Cómic, manga, figuras. Y si usted va y menciona que va de parte del medio en broma, tiene 10% de descuento en la tienda, exceptuando los TSG. Así que vaya a Arkham Comics y Manga, visite la tienda, lo van a atender súper bien. Y de repente hay cosplayer ahí también, hay actividades. Así que vaya no hasta el Goyo, que tuvimos la posibilidad de conocerlo. Así que vaya de nuestra parte. Está muerto. Ahí le van a hacer un cariñito. Y también House of Car, qué bacán. Ubicado en Virginia, Paso 26. A un ladito del Metro República. Se gasta toda la Oye,
cómprate tus cartas Pokémon, Yu-Gi-Oh, One Piece y lo que sea. House of Cards no tiene descuento para House nosotros. House of Cards, qué bacán. Repito, al ladito de Virginio Paso, Virginio Paso 26, al ladito del Metro República, en la muy cochina de Santiago Centro. Pero cómo. Que no puede ser todo tan bonito. Bueno, nos vamos a una pausa comercial entonces ahora. Vamos a seguir, estamos con Cherry Pink para que la vayan a seguir a su Instagram. Volvió mi amigo José, por fin. Aunque la gente dice que no debería haber vuelto, pero chuta. Vamos a seguir con él. Hasta donde aguante. Ahora también puedes sintonizarnos en Roku. Simplemente busca Energeek TV en la tienda de canales de Roku y agrega a nuestro canal a tu lista. Así podrás disfrutar de Energeek Radio directamente en tu televisor. Energeek Radio siempre está encendida para ti, el verdadero fanático de la energía geek. La Policía Marítima te recuerda que ante una emergencia marítima llama al 137. Cuida tu vida, cuida tu mar. Lo que buscas en un solo lugar. Figuras, cómics, mangas, cartas y mucho más en Arkham Comics y Manga, ubicados en la Avenida Providencia 2216, en los locales 50 y 51A. Visítanos de lunes a viernes desde las 11 hasta las 19.30 horas y sábados hasta las 17.30 horas. Te esperamos con la mayor variedad de merchandising que podrás encontrar. Arkham Comics y Manga. Ven y disfruta de todos los juegos de cartas coleccionables en House of Cards, ubicados en Virginia Opaso 26, a pasos del Metro República. Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y torneos todas las semanas. Además, puedes comprar online a través de su página web www.hoc.cl. Productos como Pokémon, Yu-Gi-Oh! Protectores para tus cartas, carpetas y mucho más en House of Cards. Estamos de vuelta acá en este medio en broma, medio en serio festivalero. Y bueno, les quiero mencionar que esta es una transmisión conjunta, esto ha sido un esfuerzo de muchas personas. Ustedes me ven a mí aquí poniendo esta fea cara, pero hay mucha más gente que está con nosotros. Y aquí arriba está ya apareciendo, en este momento, está el QR del hotel, ¿cierto?, que nos recibió en esta linda terraza acá en el Best Western Marina del Rey. Está también Mi Crack Music, que nos acompaña, que están allá las chicas. Saluditos, chiquillas. Arriba FM, que también comparte, y por supuesto, Energeek Team y nuestro programa Medio en Broma, Medio en Serio, que ya vamos a volver al estudio allá en República. Vamos a volver a... Yo pensé que no íbamos a tener cosplayer, pero seguimos en el mismo, en ese mismo rumbo que tuve que tomar cuando mi compañero José se me fue al sur. Sí, pero ahora volvió, está conmigo. Yo volví... ¿Dónde está mi cámara? Yo volví por una cosa muy puntual. Yo a Fernando lo extrañaba toda la noche. Estuve toda la noche extrañándolo. Mi chiquitito, mi bonito. Oye. Llevo el invitado, maestro. Mira. Vamos a primero cerrar este bloque en el sentido de que. Si empezamos recién el bloque, en el sentido de que vamos a despedir a nuestra invitada. ¿Por qué la vamos a despedir? La contrataste. Este bloque para. Hay que pagarle todas las cotizaciones. El viático. Para que podamos conversar con nuestro próximo invitado que se presenta, Bochy. Muy agradecido. Oye, gracias por venir. Cherry, muy agradecido por venir a. Vayan a seguir la Cherry Pink. Punto U en Instagram. Punto U, sí, en TikTok. Diga ahí todas sus redes para que la vayan a seguir. Las repito, Cherry Pink Music en YouTube, Cherry Pink punto U en TikTok y en Instagram, y Twitch X Cherry Pink. Eso, muchas gracias. Y por favor, apóyenme en la música, que es lo que más anhelo crecer acá. Eso. Sigan ahí, apoyen al ambiente nacional. Una cosita, los saludos, y sigan mi proyecto Cherry The Rock Band en Instagram, que es el proyecto musical en el que estoy trabajando para hacer una banda de kawaii metal de solo chicas.
Ya, un saludo para las niñas, que son las chicas que participan en el grupo, a Rose, a Queen, a Higari y a Yuna. Eso. Sí, mande todos los saludos nomás. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros, darte el tiempo. Así que te vaya súper bien en tu proyecto. Quizás podríamos invitarte nuevamente para que nos cuentes más. Para que venga de nuevo. Sí. Porque se me hizo muy cortito, se me pasó muy rápido. Que fue media hora muy así. Por ella sí, porque tú cada vez más fome. No, yo siempre he sido fome, sí, eso yo lo acepto. Oye, ¿el invitado internacional? Ya. Está listo. Estamos. Ahora bien. Sí, me retiro. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Oye, no la vamos a hacer pasar por debajo de la mesa como hicieron ayer, ¿eh? Salga por atrás. Primer nomás. Plano de Fernando, primer plano Bochi, de Fernando, Fernando. Bochi de Ron. De Ron. Fernando, sigue hablando en el. Bueno, y ahora tenemos, está listo, llegó ya el invitado internacional. Viene. ¿Está por ahí o no? Alargamos. Oye, mientras tanto que vamos sí, a cantar rap entonces, ¿no? Sí, estamos en plano general, no sé si estoy en plano de Fernando, pero no sí, sí. Lo que yo sí sé es que un auditor que nos ve siempre desde Puerto Montt, nuestro gran amigo Jordi, nos dice: yo soy fanático de la música sound y fanático del anime. Nos dijo el amigo. Oye, entonces Jordi. Vamos a tener invitados también de grupos de cumbia. ¿Eso claramente estás queriendo decir? Hay un rumor, se está diciendo que al parecer en esta semana tendremos a la banda, ¿cómo se llama la banda? Super, no Gato, sé, Super Gato. Mr. Gato. Mr. Gato, una banda de cumbia emblemática de los años 90, 90, 2000, 2001, siempre estando con nosotros. Esa es una de los invitados que vamos a traer a nuestro programa. Tratando de también salirnos de nuestra zona de confort. Porque esa es la idea. Que pero vamos a bailar. Vamos a bailar, dale, 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 ¿cómo dale la? Mr. Gato. Ya, pero que vengan, sí, pues bueno. Si viene, dale, 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 dale Mr. Gato. Profundamente, yo lo único que le pido de Mr. Gato es que me regalen la máscara gato. Del gato. La máscara del gato. Buscaré gato. Sí. Caramba. Nicolás, ¿qué tenemos que hacer? Alarga, estira. Alarga, estira, estira. Oye, vamos, digamos de nuevo las menciones comerciales. No, no, no. Ya. Oye, Fernando, ¿qué te ha parecido el clima de Loncura? Porque nosotros estamos quedando en Loncura, Quintero. Hoy día amaneció nublado, pero extrañamente. Ayer fui a Ritoque yo. Qué lindo. Pero Ritoque ya no es Quintero. No, claramente. Ritoque es otra. Sí, otra cosa. Bonita la playa. Me impresionó lo grande que era, bueno. Muy extenso Ritoque, yo no cachaba. No conocías. Sí, pero muy extenso. Bienvenido, póngase con. Estamos completamente en vivo, por si acaso. Estamos completamente en vivo. Hola, José, un gusto. Viene llegando el invitado internacional. Se trajo su propia agua, weón. ¿Por qué somos tan miserables? Su micrófono bien pegadito como que fuera a cantar. Gracias. Oye, bienvenido amigo Jonathan Chávez. Jonathan directamente Chávez, desde la República Panamá. De Panamá. Sí. Bienvenido a nuestro país. ¿Cómo te has sentido en estos días acá en la Quinta Vergara? Bueno, primeramente gracias por el espacio. Nos sentimos muy contentos de estar por acá, el pueblo chileno. La producción de Viña, la gente de Viña del Mar, pues nos ha recibido con los brazos abiertos, mucho cariño, muchas atenciones, mucha disposición también. Y de verdad, pues eso nos ha hecho sentir muy bien, porque es la primera vez que venimos acá y que, como quien dice, tenemos contacto con los hermanos chilenos. Oye, ¿este es tu primer certamen viniendo acá a la Quinta Vergara o es tu primera vez participando en un certamen musical? Sí, es mi primera vez participando acá en el Festival de Viña del Mar, donde inscribimos, bueno, nuestra canción 15º Festival, y gracias a Dios y al valor que le dio la producción de Viña del Mar, que fue escogida, y bueno, estamos aquí representando nuestra patria con mucho orgullo y con todas las ganas de hacerlo muy bien. También, más que todo, pues, obviamente, pues, nosotros ya en Panamá somos artistas con una trayectoria amplia y con un posicionamiento en el mercado de la música popular panameña muy alto.
Y ya, bueno, esto sería como quien dice un paso, tratando de abrirnos puertas internacionales para que la gente escuche nuestra música, nuestra cumbia panameña, la alegría de los panameños. Y bueno, quién quita, pues, conozcamos a alguien que diga, ey, este muchacho de Panamá canta bueno, toca bueno, vamos a ver cómo lo promocionamos internacionalmente. Jonathan, cuéntame, la gente quizás no sabe cómo es el proceso para quedar en el Festival de Viña. Cuéntanos un poco cómo eso es. Bueno, se abre un proceso de inscripciones a nivel mundial de canciones. Todo el mundo entero puede mandar canciones. Pasa por el filtro de la producción de Viña, donde ellos van eligiendo a su criterio musical y más o menos lo que busca también el Festival de Viña presentar. Escogen los temas, tanto de competencia internacional como de competencia folclórica. Una vez eres escogido, recibes una llamada de parte de producción donde te dicen que tu canción ha sido totalmente escogida. Tienes que guardar el secreto porque no puedes decir nada hasta que ellos mismos lo anuncien. Y bueno, listo. Ya lo que queda es prepararse y hacer todo el trabajo para uno, como quien dice, estar al nivel de una producción tan grande como lo es el Festival de Viña. ¿Prueba de sonido ya realizaste o aún no? Sí, como no, desde que llegamos el día miércoles que llegamos aquí a Viña. Nosotros llegamos a Santiago de Chile el lunes, pero arribamos a Viña el día miércoles. Hicimos prueba de sonido, ya llevamos 3 ensayos, nos faltan 2 ensayos más el día de mañana antes de nuestra presentación, que es el segundo día de competencia folclórica. Perfecto. Oye, ¿te tinca que hagamos algo de música? Yo quiero preguntarle algo primero. Ah, a ver. Porque tu canción, hay una polémica en torno a tu canción. Hay una controversia. Quiero saber, ahí cuéntale a la gente el tema que tú traes y qué pasa, porque hay toda una historia detrás. Yo ya me la sé, pero la gente sí, no sabe. Claro que sí. 15º Festival es un tema netamente panameño, compuesto por un pionero de nuestra música, aún está con vida, don Daniel Dorindo Cárdenas, tiene ya 80 y algo de años. Sigue ejecutando el acordeón y la música popular panameña, es un legendario. Él grabó este tema en 1963. Después, en 1964, Alfredo Gutiérrez de Colombia, que es compadre de Dorindo Cárdenas, decidió popularizarla también a su propio estilo, ya colombiano, vallenato. Y bueno, ha sido conocida a nivel de Latinoamérica por medio del vallenato. También tengo entendido que un grupo chileno lo grabó en al estilo de acá, de cumbia chilena. Y bueno, creo que la polémica, pues, existen dos polémicas. Una, pues, que muchas personas piensan que ese tema es colombiano, y bueno, pues, en realidad es panameño. Y en la otra, pues, que creo que recibimos un comentario por ahí de que algo. Hubo una persona acá en Chile de una entidad de la música que consideraba que era un abuso venir con una canción que fue grabada hace 60 años para el Festival de Viña. Respetamos su criterio, pero simplemente, pues, nosotros estamos cumpliendo con las reglas con las bases que el festival pone, y a la final de todo creo que es un poco controversial porque estamos hablando de competencia folclórica. Creo que a la final de todo, Jonathan Chávez, los triunfadores de Panamá, está cumpliendo principalmente con ese requisito, porque estamos trayendo una nueva producción, una nueva versión, con nuevos arreglos, incluso hasta con un poco de nueva letra que fue autorizada por el compositor, con una canción que es netamente folclórica de nuestras raíces panameñas. Entonces creo que a la final de todo, pues, es un poco contradictorio, porque si estamos hablando de competencia folclórica, pues yo creo que nosotros estamos cumpliendo principalmente con ese requisito, porque traemos una versión nueva donde nosotros hicimos, como artistas y como músicos, un esfuerzo de hacer un nuevo arreglo con nuevos instrumentos para traerlo a la actualidad con nueva letra, pero con una base folclórica, que es lo que le va a decir al mundo entero: esto es Panamá. Ahora te iba a preguntar, Jonathan, perdón, sí. José, ¿tú trajiste tus músicos? ¿Vienes con tu banda? No completa, porque nuestra banda en Panamá es de 8 músicos, pero el festival solamente permite 4. Sí le quiero decir algo, estoy totalmente sorprendido, porque obviamente
La música panameña no es un concepto conocido a nivel internacional, como el merengue, como la salsa, como el vallenato, que usted puede decirle a un músico, tócate un merengue y ellos saben cómo suena. Esto es totalmente desconocido para el mundo entero. Sin embargo, los músicos de la banda de Viña, yo me he quedado con la boca abierta porque se pegaron tanto al ritmo panameño y a conceptos que en realidad nunca habían manejado. Y de verdad yo quiero felicitarlo. Tienen una excelente producción, excelentes profesionales y de verdad, dentro de todo, quiero que sepan que me siento muy orgulloso. ¿Por qué? Porque estoy seguro que esos músicos profesionales se van a quedar con eso nuevo que aprendieron, que es los ritmos de Panamá. Claro, me encanta. Porque además de... Hablamos de la controversia, que la controversia es súper sencilla, sobre todo en este certamen. Llama al posicionamiento para que la gente vote, porque puede votar a través de una aplicación, de una... cablera conocida, un servicio de internet conocido, y ya está en la noticia, y eso es una ventaja para estas votaciones. Ya la gente ya te conoce, y al conocerte la gente más se va a interesar en lo que se viene, que son las votaciones, y el Vox Populi a veces manda en este certamen. Ojalá así sea. Yo considero pues que al final de todo ya todos los que estamos aquí de diferentes países ya somos ganadores, porque fuimos escogidos por, dice la producción, que recibieron más de 6.000 canciones, donde nada más eligieron 6 folclóricas y 6 internacionales. Y yo considero que todos los colegas son sumamente profesionales y tienen canciones muy buenas, cantan maravilloso, y ya somos ganadores todos. Yo pienso que a la final lo que hemos conversado mucho de los colegas de diferentes países, considero que todos obviamente estamos aquí con ganas de ganar, pero a la final todos están buscando una oportunidad de darse a conocer, de que Viña del Mar sea un trampolín para que, por lo menos, ya le voy a ser sincero, miren esto, ya yo, bueno, si no gano Viña, aquí en Viña, pues yo estoy seguro que cuando regrese a Chile ya puedo ir donde ustedes a promocionar mi música, y ustedes se van a acordar, este es el de Panamá, cómo por no, me explico, ¿no? Entonces, a la final, pues, todos andamos en busca de eso, de dar a conocer nuestra carrera, nuestra trayectoria y ganarnos el corazón del público, que es lo más importante. Como dice alguien por ahí, hagamos algo de música, hagamos. Pero no lo vayas a hacer, tira, pues, weón. Estoy acostumbrado a todo lo que toco, lo destruyo. No diga eso. No, pero es la parte positiva. Hoy estamos en vivo, completamente en vivo. Vente mi amorcito, que te llevaré al 15º en Guararé. Ay, vente mi amorcito, que yo te llevaré para el festival en Guararé. En Guararé, en Guararé, en Guararé, en Guararé. ¡Un aplauso! Te deseamos el mejor de los éxitos en esta presentación que se viene y gracias por venir a nuestro programa, de verdad. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, es de gran valor para nosotros como artistas y más para mi patria panameña, que andamos soñando hace mucho tiempo con nuestra música, contagiar al mundo entero y que se conozca pues como un género a nivel mundial. No tenemos un nombre todavía, pero yo donde voy digo cumbia popular panameña. Todo el éxito, Jonathan. Que gracias. Excelente. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Oye, por estar hoy día con nosotros. Estamos completamente en vivo a través del medio en broma, medio en serio, en energeek.cl y a través de todas nuestras multiplataformas. Oye, yo quiero sacarme una foto con Jonathan. Aprovecha mientras tanto. Jonathan. La cumería que no va a ser el... en este asunto, Cata, sacan una fotito con Jonathan. A mí algo que me parece completamente bonito es que tuvimos artistas internacionales, cosplayers. No perdimos la esencia de este programa y estamos totalmente en vivo. Nos pueden dejar también tus mensajes de audio o mensajes de texto al más 569-2020-1420, que es el número de comunicación de la Energeek. Estamos a través de Roku, estamos a través de todo el mundo, a través de todas nuestras cabelas, Wi-Fi Street, Sintelco Comunicaciones y un montón de otras más. Gracias por estar viviendo con nosotros la fiebre del Festival de Viña en lo que es el medio en broma, medio en serio. Ya volví, tuve mi momento de groupie. Eso. Tuve mi momento de groupie ahí con Jonathan Chávez.
que tendríamos a grandes artistas el día de hoy. Mamá, lo conseguí. Mamá, lo conseguí. Nacho Pop, ya te puedes retirar. Hemos llegado para quedarnos. Llegó la factoría. Oye, ¿y tocó la canción que va a presentar? Además. ¿No? Una primicia total. El día de ayer estuvimos con Eddie Valenzuela, que fue también de México. Participante de México, representante de ¿Por México. ¿Por qué no vino hoy? Y hoy día tuvimos a Jonathan Chávez de Panamá. Chávez de... Y estuvimos con Cherry Pink también, de acá de Quilpué. Pero están pidiendo al representante de España. ¿De España? ¿Viene? No. ¿Quién, no lo ¿Quién es el representante de España? David Bisbal. ¿David Bisbal viene? A mí. No, me dijeron que era Javier Estrada. Javier Estrada. ¿O? Rafael. Sí. Javier Estrada fue novio de... De la que está procesada. La procesada. La que sale a cada rato del arresto domiciliario. A mí algo que me gustaría aprender a hacerme un lolifan. Porque, seamos sinceros, se gana plata fácil. ¿Pero por qué está vomitando Cherry Pink allá? Está vomitando Cherry Pink. Dijiste OnlyFans y se puso a vomitar, güey. No, y mi Cherry y mi OnlyFans, ¿cuánto valdría? ¿Tendría que yo pagar para que se suscribiera? Tendría que pagarle a la gente para que se suscribiera. Oye, a mí algo que me gustó, de verdad me sentí muy profesional hace 5 minutos. Con Jonathan. Oye, sí. Muy simpático él. Ojalá que le vaya bien. Le vaya bonito. Y vuelvo a repetir, y al estar en tema, la... No esquivó el tema de la... Oye, al me gustó no, pero al estar en la controversia, la le gente pantalla, lo conoce, sí, pero también dijo palabras de buena aventura. Bienvenidos a primer plano. Palabras de buena aventura para todos los artistas. Sí, por supuesto. No se fue o como... sea, pero imagínate que si él me dice que son 6 canciones de más de 6.000 que enviaron, o sea, tiene que estar es que en un... El año nivel. Pasado hubo una competencia con la competidora peruana, que mucha gente decía que ella ya tenía un feed de público y de fandom, porque también hay que ser muy claro que se vota toda Latinoamérica, porque además se da el Festival de Viña a través de plataformas claro, digitales. Claro, se vota, es online. Hay, sí. una, hay un jurado que es digital. El público. Y ese es el que da casi la mayoría de las votaciones. Entonces, el Vox Populi también puede llevar a que gane. Y si gana, te imagináis, y estuvo acá con nosotros. Qué bonito sería. Qué bonito sería. Qué bonito sería, y ay, ay. Oye, el Medio en Broma, Medio en Serio lo hacemos junto a ti. Agradecemos también la sintonía. Sé que es bastante grande la sintonía que estamos teniendo a esta hora de la tarde de un día domingo, que salió el sol en la costa acá en Viña del Mar y se ve ya, no hace frío, no hace calor. Sí, salió el solcito ahora ya cuando se acercan las 6 de la tarde. Sí, como que cuántico. Ya es como el momento de ir a mojarse las patitas. ¿Cómo estará Santiago? Es asqueroso. Debe estar asqueroso. No me imagino. Yo me he puesto apelativo. Últimamente que vivo en región, me he puesto muy regionalista. Siento que Santiago es lo peor que le pudo haber pasado a Chile. No, pero es lo peor que le pudo haber pasado a Chile. Dime algo bonito que tiene Santiago. Santiago es muy bonito. A mí me encanta Santiago. ¿Qué tiene bonito? ¿Qué hay de bonito? Tiene Santiago, muy bonito. A mí me encanta Santiago, es muy bonito. Después va a venir este cuestión de Santiago Adicta a decir, ¿cómo se le ocurre? ¿Es una broma, caballero? ¿Es comedia lo que estamos haciendo acá? No, pero es que tú te pasas, pues bueno. No, me gusta Santiago. ¿Sabes qué tiene bonito Santiago? Es Costanera Center. Costanera Center es lindo. ¿Qué otra cosa bonito? El Parque de la Escultura. Bonito. Yo cada vez que voy al Costanera Center y subo al patio de comida, miro así, es como... ¿Te ha pasado cuando hay viajado no sé por a un Jeff Hardy, tú decís? Sí. No sé. Sí, igual. A mí yo veo, a mí el que igual el Costanera Center se hizo para eso. Se hizo para ir al patio de comida, a eso me refiero. Ah, claro. A eso me refiero. Por favor, amigo, especifique, pues. Oye. ¿Qué pasó? ¿Quedamos con la vara demasiado alta? Sí, pues ya, ojalá que... ¿Capítulo de mañana cómo va a ser? ¿Mañana qué tendremos acá? Se dice que viene Leo Caprile del infierno. Se viene... Viene delantero, dicen. Se vienen artistas desde el mismo Ouija, vamos a traer. Hay artistas del pasado. ¿A quién vamos a traer? ¿A quién de los artistas que están muertos? ¿A quién te habría gustado entrevistar? Oh, está buena. Mira, la pregunta que me saqué, bueno. ¿Pero de que haya venido al festival? No, cualquier artista. A mí me encantaría haber entrevistado a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, pero entrevistado porque Gustavo Cerati se prestaba para la broma, era bueno para la comedia.
Entonces sería, hubiese sido bonito que Gustavo Cerati. No, pero artistas que hayan venido al Festival de Viña, que me. Sergio Feito, humorista, que nadie lo reconoce en ningún lado, que actuó con su hijo, que nadie se rió con su rutina, yo me reí, yo tengo un humor diferente, un humor completamente. ¿Con quién estás hablando? No, amigo, no estoy hablando con nadie. Estoy viendo un tema, pero ya está solucionado. Ah. Bueno, recordarle a la gente hoy día, aparte mi abuela lo de nosotros estamos completamente en vivo acá desde el hotel, desde Best Western Hotel Marina del Rey, en. ¿Cómo era la calle acá, Charlie? Viana. Viana con Ecuador. Justo ahí en la esquina está. Más hotel, bonita terraza. Oye, los baños muy limpios. Mucha más información en el QR que está aquí en la esquina. Sí, y en la página web. Marinahoteles.cl. Ahí pueden encontrar toda la cadena de hoteles de. Ah, Marina. Y harto hoteles. No, harto hoteles. ¿Qué pasó? Qué lindo los hoteles. Súper lindo los hoteles. Aquí nos quedan 10 minutos de programa. No sabemos qué hacer. Es que quedó demasiado la vara muy alta. Es que tú quedaste, tú estabas pasmado, yo te vi. Es que yo te vi la cara y tú estabas. Es primera vez que escucho música panameña. Panameña, de partida. Y me encantó. Me encantó sentir la. Yo creo que te gustó más Jonathan. A mí me encantó. Yo creo que soy panameño. Tú eres panameño. Sí, yo me fijé. Pero acá la gente dice que eres samoano. Es verdad, yo soy familiar. De Roman Reigns. ¿Roman Reigns? No, soy. Mi primo. No, yo soy familiar de La Roca. Oye, ya. Nos ¿qué? Despedimos de este programa. ¿Por qué, bueno, no, yo no me quiero ir. Ah, no te quieres ir, ya bien. No, yo no me quiero ir todavía. No te quieres ir todavía. No. Mañana estamos a la misma hora, si Dios quiere. No sabemos qué hora vamos a hacer mañana. Ah, mañana no se sabe a qué hora. No, pero esperemos tener invitados internacionales. Sí, pues la gente, es que estamos acá en el hotel donde se hospeda la gente de la competencia. Toda la competencia está acá. O sea, toda la gente de la competencia está acá. Ahora, mi veredicto para el día de hoy. Alejandro Sanz, puros clásicos, número probado. La gente lo va a ir a ver. Le va a ir súper bien. ¿Canción preferida para hacer el amor de Alejandro Sanz? La tortura. ¿Pero por qué la tortura? Bueno, cada uno tiene su gusto. Corazón partido. Ya. Canción, chiste favorito de Alison Mandel para hacer el amor. El chiste, ¿tú crees que eres guarana? No, ¿cómo era? Esa sí, es la otra, pues, ah, esa es la Valdebenito. Un saludo a Natalia Valdebenito. Chiste favorito. Yo creo que le va a ir bien a Alison Mandel. Tiene hartos chistes de la niñez con. Ella con dijo que iba a haber harto de la maternidad. Yo creo que le va a ir bien porque ella es una muy buena comedia. Sí. Igual no la voy a ver. Y Manuel Turizo, yo creo que le va a ir bien también. Tiene yo, como temas. No conozco a. Mira, yo te voy a mencionar los temas que tiene lo Manuel peor. Turizo en este mismo. Pero, ¿cómo? Le deseo lo peor. No sé quién es Manuel. No, ¿quién es Manuel Turizo? Mira, Manuel Turizo tiene una canción con Piso 21 que es muy buena. ¿Ya cuál es? Espérate. ¿Por qué me va a salir eso, weón? ¿Qué pasó? Que el reflejo llegaba a mi rostro. La bachata de Manuel Turizo, pues, weón. El tremendo tema, pues. Súper pegado. Hola, soy Manuel Turizo. Dice, de hecho, dice Manuel Turizo. Y Julián Turizo, que es su hermano, parece. Ya. También toca con él. Sí. Tiene, mira, Vagabundo. Una canción que me representa. La Copa Vacía con Shakira. Ah, esa sí la conozco. ¿Viste? Sí la conozco. Ah, pues, viste, weón. Vaina Loca con Ozuna. ¿Te puedo decir algo? Yo soy muy fanático de Shakira. ¿Eres muy fanático de Shakira? Sí. Mira, esta canción es tuya, de Piso 21 con Manuel Turizo, Los Cachos. Sí. Una Lady Como Tú, que creo que esa fue la primera canción que yo. Ah, esa es la como la popular. Sí. No, tiene hartos temas, tiene hartas canciones. Yo tengo la duda de entre los que se van a presentar en el festival, ya lo vamos a hablar más adelante, pero en cuanto al show de Trueno. Porque creo que tiene muy pocas canciones tan pero conocidas. ¿Tiene un disco de cuánto? Un disco de corte. ¿De 8 canciones? 10 canciones, pero conocidas. ¿Pero que cante tiene pajaritos? 2 o 3. Yo tengo pajaritos en el aire muchas veces. No, pues weón. No son los mismos. Es que su canción más conocida es con Nicki Nicole. Y Nicki Nicole. Y ya vamos a hablar de Nicki Nicole. Pero puede ser también que Nicki Nicole aparezca ahí. ¿Volverán Trueno y Nicki Nicole?
Lo sabremos en un próximo. Me encanta la controversia porque si llega Nicki Nicole y después aparece el peso. De hecho, tenemos acá. No vino. A mí me encanta Nicki Nicole, es muy bonita. Es muy bonita, es de este porte. Me encantan las chidas mujeres chicas. Oye, nos vamos, ahora sí que nos vamos. Ah, sí. Oye. Ahora sí que nos vamos. Gracias por vernos este medio en broma, primer medio en broma, medio en serio. Se lo estás viendo en marzo. Gracias por vernos. Porque estos programas los vamos a reutilizar, ¿ah? Se lo estás viendo en marzo. Téngalo por seguro. Tranquilo, ya pasó el Festival de Viña. ¿Estás en el trabajo aburrido o estás tomándote vacaciones? O estás entrando a la universidad, como dije que entré en marzo. O estás entrando en el colegio y tienes muchas ganas de hacer algo malo. No lo hagas porque el colegio es muy importante. Estudia si no vas a terminar. Estudia. Porque mientras más conocimiento tengas, más persona grata serás. Oye, chiquillos, nos vamos. Nos vemos mañana. Sí. Vamos a estar acá nuevamente en vivo desde el Best Western Marina del Rey. Vamos a estar acá. No sabemos hasta cuándo. No sabemos cuándo nos van a echar. No sabemos a qué hora vamos mañana. Pero vamos a estar avisando ahí. Lo que sí sé. Lo que pase. Es que si mañana viene un invitado internacional, yo voy a cantar con el invitado internacional. Me parece. Oye, y recuerden que todos los lunes, bueno, menos los lunes que pasaron, pero los siguientes lunes, a las 21 horas, nuestro programa Medio en Broma, Medio en Serio, a través de www.energeek.cl. Nos vemos mañana, chiquillos, que estén muy bien. Vean el festival hoy día y mañana lo comentamos. Adiós. ¡Chao!